en la misma galería. Lo que pasa es que ahora ya fueron dos, es la sala A y la sala B. Sí, sí, en la A va a estar la obra del maestro Montoya y en la sala B va a estar la obra de los maestros de la escuela, que somos muchos, fuimos sus alumnos. Qué bien. Estamos como 5 personas que todavía fuimos alumnos de él. Pues muy interesante. Y tienen su Día del Artesano. También tenemos, sí, el 19 de marzo es el Día del Artesano y vamos a celebrar a los jóvenes ahí, los artesanos, con una comida y un reconocimiento a su trabajo que siguen haciendo. Pues yo creo que uno de los eventos más importantes este año, la reapertura de la Galería Francisco Montoya de la Cruz con la obra del maestro. Así es. Y Paco, pues tenemos un programa muy vasto en el tema de la música clásica. Sí, estamos muy contentos porque podemos, a través del festival, dar a conocer a la sociedad en general, obviamente a la comunidad universitaria, pero es un escaparate donde se acerca el público también de fuera de nuestra universidad, mostrar lo que hacemos en la escuela. Afortunadamente, y nos da mucho gusto, tenemos grupos artísticos que están teniendo un muy buen nivel. Tenemos, por ejemplo, Cuarteto de Saxofones Glazunov, que dirige el maestro Noé Sierra. Tenemos algo muy importante, a la participación de los niños del Centro de Iniciación Musical, que a lo mejor algunos no conocen, pero tenemos una escuela ya, bueno, tenemos en la escuela más bien ya un área especializada en los niños. Qué bien, qué bien. Independientemente, obviamente, de los talleres que algunos jóvenes y adultos participan, ahora está enfocado solamente en los niños y van a tener su participación los niños cantando. Lo que ellos saben hacer lo van a mostrar. Tenemos también la participación del ensamble de guitarras, por ejemplo, que dirige el maestro Yan Armin, de gran calidad. Se me puede ir ahorita alguno de los eventos, pero uno de nuestro, digamos, cierre musical es con la Orquesta Sinfónica Juvenil Alfredo A. González, bautizada ya hace poco en honor a nuestro fundador, el maestro Alfredo A. González. Es una orquesta que nos da mucho orgullo y mucho gusto presentarla porque está teniendo participación continua y de gran nivel. Eso nos regocija bastante. Entonces, tenemos participación, te digo, de los grupos artísticos. Estamos muy contentos y esperemos que puedan asistir a nuestros conciertos. Sí, la verdad, muy, muy interesante es la participación de la Escuela de Pintura y la Escuela Superior de Música. Y bueno, antes de terminar, ¿qué les parece si vamos a nuestra sección Solaz? Para que conozcan ustedes lo que tenemos preparado esta semana para todos ustedes en el 18º Festival Cultural Universitario. Solaz. Agenda Cultural Universitaria. Hola, ¿qué tal? Soy Elia Torres Morelos y estoy muy contenta de platicarles que el Festival Cultural Universitario en su 18ª edición ya está por comenzar, del 8 al 31 de marzo. En esta ocasión, nuestra máxima casa de estudios, a través de su Dirección de Difusión Cultural, trae para todos los universitarios y sociedad en general más de 80 eventos artístico-culturales, entre los cuales podremos apreciar el arte en sus diversas manifestaciones, como la danza, la música, las artes plásticas, el teatro, además de disfrutar del séptimo arte. Todo esto con la participación de un gran número de artistas y talentos universitarios, regionales y nacionales. Tendremos la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de Sinaloa, de Nuevo León, además de artistas que nos acompañan de Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y Michoacán, y por supuesto, los grupos representativos de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Qué les parece si vamos a conocer algunos de los eventos más sobresalientes que el 18º Festival Cultural Universitario nos ofrece? El 18º Festival Cultural Universitario tiene para ti. 10 de marzo, inauguración del Festival Cultural Universitario en su edición número 18. La configuración de identidades mediante la formación artística y cultural impartida por el maestro José Antonio MacGregor en el Instituto de Bellas Artes de la UGED a las 18 horas. Presentación del programa del Festival Cultural Universitario en su edición número 18 en el Instituto de Bellas Artes de la UGED a las 19:20 horas. Exposición de la obra del maestro Francisco Montoya de la Cruz,
en la Galería Francisco Montoya de la Cruz del Instituto de Bellas Artes de la UJED a las 19:40 horas. 11 de marzo. Presentación del libro Proyectos Culturales. Sus configuraciones y desafíos para el cambio social. Coordinado por José Antonio MacGregor. Comentaristas Enrique Escajeda y Miguel Ángel Ortiz. En el Instituto de Bellas Artes de la UJED a las 12 horas. 13 de marzo. Conferencia La literatura y el cine mexicano. Impartida por el maestro Juan Antonio de la Riva. En el auditorio del Museo Regional Durango UJED a las 18 horas. Función de Teatro Guiñol, La República del Caballo Muerto, de Roberto Espina, con el grupo Guiñoleros, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Auditorio Universitario a las 18:30 horas. Concierto con el Cuarteto de Saxofones de la Escuela Superior de Música, Instituto de Bellas Artes de la UJED, a las 19 horas. Concierto con el Ensamble de Guitarras Revueltas, de la Escuela Superior de Música. Director, maestro Jan Deramín Rodríguez, en el Instituto de Bellas Artes de la UJED, a las 18 horas. Concierto con los niños del Centro de Iniciación Musical de la Escuela Superior de Música, en el Auditorio Universitario, a las 20 horas. 15 de marzo. Primer Encuentro Nacional de Trova y Música de Cantautor, como Notas de Lluvia, Durango 2017, en el Auditorio Universitario, a las 19 horas. 16 de marzo. Desfile artístico-cultural conmemorativo del 60 aniversario de la Facultad de Medicina y Nutrición, con la participación especial del grupo Patín del Diablo de la UJED, en el edificio central de la UJED a las 18:30 horas. Noche Mexicana, dedicada al 60 aniversario de la Facultad de Medicina y Nutrición, con el grupo Norteño Juvenil y el taller de danza folclórica de la UJED, en las instalaciones de la Facultad de Medicina y Nutrición a las 19 horas. Del 8 al 31 de marzo, vive la Fiesta de las Artes en la 18ª edición del Festival Cultural Universitario 2017. Pues quiero darles las gracias por habernos acompañado esta noche y pues gracias. Y seguramente tendremos otros programas donde hablar de cada personaje y de cada actividad que es muy vasta en estas dos instituciones. Y pues bien, nuestro primer programa ha llegado a su fin, pero nos veremos el próximo jueves a la misma hora, 10 de la noche, para compartir con ustedes todo el quehacer artístico y cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los sábados también tenemos repetición de velada universitaria a las 8:30 de la noche. Y pues vamos a despedir nuestro programa con la voz y la presencia hermosa de Diana Guzmán, con la canción Lo que son las cosas, de Nita Nazario. No sin antes agradecer a todo el equipo de TV UJED a través de su director, el maestro Rolando Ramírez MacLean, toda la colaboración que han tenido para hacer este programa y les deseamos que sigan pasando una bonita velada. Hasta la próxima. Divertimento. Espacio artístico cultural. Feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? A mi favor, si se fue contigo el adiós, hoy, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas.
TV UGED y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron Velada Universitaria.